¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito. Amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en un lugar aquí en Culiacán que se llama Boba Fake. Entonces, pues venden muchos postres y muchas bebidas, así como tipo orientales. Entonces, hoy vamos a probarlas. Bueno, yo ya las he probado, pero traje a mis amigos de Mexicali a que las prueben. Y también a mi cuñado Licho de Obregón, a mi hermana, ella es de aquí de Culiacán, pero nunca las ha probado. Y pues aquí está Chiquis, esposa de Luis. Y pues, Cristian está allá afuera, ahorita va a venir. Entonces, los traje para que puedan probarlos. ¿Qué es esto? Porque la verdad, están muy buenos. Entonces, no te bañaste, por acá la mosca. No, así me bañé porque ya me retoqué el pelo, plebes. ¿Se acuerdan que ya traía la raíz negra? Pues ya me la retoqué, ya tocaba. Pero bueno, amigos, como les digo, vamos a probar aquí. Está muy rico, entonces dicen ellos que ya habían mirado algunas publicaciones y se les antojaba mucho venir. Entonces, pues ellos no se podían regresar ni a Obregón ni a Mexicali sin probarlos. Entonces, pues invité a mi hermana también. Allá está, de aquel ladito. Miren también todas las bendiciones. Ander está dormido por aquí. Los tetos no vienen porque andan al circo. Andan de vagos al circo, pero sí los invitamos. ¿Qué dice Luis? ¿Qué es una baba? Es boba. Ah, boba, ya sé. Una boba es una señora homosexual que mira mucho, que se queda viendo mucho. Es bien boba. Bien tontita, bien boba. ¿Esa es una boba? Sí. Y aquí es del... Es la bebida. Este lugar... Que se le lastiman los ojitos, ¿va? El que tiene los ojitos, se lastima. Del Chino Feng. Se le rasgaron. Así es. Este lugar, amigos, para que no sepa, este lugar es del Chino Feng, que ya muchos lo conocen. Y por si no lo conocen, pues para que lo conozcan. Y los que son de Culiacán, pues para que vengan aquí a hacer negocio, que está muy rico. Pero bueno, amigos, pues vamos a pedir el menú para ver qué podemos pedir. Ahorita les vamos a mostrar qué es lo que pedimos cada uno de nosotros. Sigan viendo este buen videito que de alguna manera está bastante orientado. Buenas tardes, ¿ya los atienden? Plebes, por fin llegó el Cris, ahí estaba afuera. Buenas tardes. No sé qué. No. Por eso no los atienden porque no hablan. Qué vergüenza. A ver, Cris, ¿qué pasó, Licho? A mí me gusta mucho uno que es el algodón de azúcar. Y unos nachos con churritos. ¿Unos nachos con churritos? Sí. Oye. Mándeme. ¿Qué vas a pedir? Uno de algodón de azúcar. ¿Qué? No ha sido Colombia, tú. No. No. Divino. No. Ya fue. Porque el Ander se parece mucho a Pablo Emilio Bobá. No he ido. Quisiera ir a Colombia. Me parece machín. Pero se parece al de la serie, no al verdadero. Plebes, lo que dice Licho. Que el Andrés se parece a Pablo Emilio Escobar Gaviria, dice Licho. Fíjense, al que hace la serie. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su comentario, necesito saber. Me intriga mucho lo que Licho está diciendo. Bueno, entonces ya saben más o menos lo que van a pedir o no. ¿Pero qué? Buenas tardes, soy el Chino Fen. ¿Ya lo están atendiendo? Hola, ¿quién se hizo el mambo? Me va a ver chicoteando. Placas, a la puta ole. Es que no está el chino. Ni pedo. Es que le hablaste tarde, pues te dijo. No, deja tú, me falta la barba porque si no me puso barba. Ah, es que quiero una bebida de mambo. Quítese a chingacho mal, No, señor. Ahorita se la vamos a traer. Señor, que no entiendo. Ahorita que la voy a traer. Venga, señor. El de por sí el amor es payasillo y se acopla con su papá, ¿no, hombre? ¿Se ve recién o no? Se viene a ver al espejo. Oye, tomo una vida caída. ¿Tú vas a arrancar las pestañas a ver si se quita esa madre? Con gorra y todo el crío, ya todo el kid ahí. ¿Te puedo quitar la otra? No. Ay, güey, la pestaña, güey. Sí, te agarró de ahí, güey. Se va a arrancar la pestaña, güey. No, de tocito. A ver, quítala. Te lo quito con cuidado. Pasito, no, se van a ir la pestaña. Con cuidado. ¡Oh! ¡Ay, güey! ¿Qué estás haciendo? Con cuidado, Licho. ¡Ay, pendejo, güey! A ver,
¿Te quedaste sin pestañas? Puta madre, va a decir. Mamá, ¿de este lado de qué es? De vainilla. Puta madre. ¿Qué es de vainilla? Puta madre. Bueno, entonces ya. ¿Ya? ¿Ya se lo grabé? Ya. Vamos acá, este lado de acá. Ahí vamos. Estamos en la casa y vamos a pedir. Ander ya se despertó. Hola, mi amor. Gracias. ¿Qué vas a pedir tú? Yo voy a pedir una boba. ¿Pero de qué sabor? Una boba. No tan boba. ¿Más que yo o menos? A ver. Estamos aquí echando el vistazo, hija. Me vas a dar a la roca una de vainilla. ¿Eh? Leche materna, por favor. ¿No la maneja? Ah, sí. Bueno, ¿entera? Entera. Y yo quiero un pastelito. Ese de colores. ¡No, no, no, no! ¡Uy, Dios santo! Ander ya tiró los popotes aquí. No, para comer allá. ¿Qué te preguntaron? Pues que si para comer aquí, y pues yo no estar parado, ¿no? Sí. Allá más a gusto, más cómodo, mande. Uno de algodón de azúcar. Dos de algodón de azúcar. A las rocas. ¿Este cuál es? Regular. Es un cheesecake de lote. ¿De qué? De lote. Ah, un cheesecake de lote. De lotus. ¿Eh? De lotus. De lotus, dice. De lotus. Ah, de lotus. ¿Cómo está el lotus? Es pariente del elote. ¿Cuál? Sí, tiene ese. ¿De qué pastel quieres? Basta. Ah, ya, ahorita jugamos el basta. Bueno, ahorita jugamos. Ah, pues ahorita te lo presto. Otro. ¿Qué es eso? Hay otro. ¿Qué es esto, yo? Es un bait. Hoy. ¿Por si no? ¿Cuánto cuesta? 1,300 ¿Mira? ¿Promoción? ¿Vale, Licha? ¿Tú qué quemas ahí? No, ya no, lo tiré. Licho, hazte para allá, tienes que ponerte en la fila. Hazte para allá, pano chudo. Sí, Licho, nadie sabe que tengo una pancha aquí. Enséñala. Te pones bien rato. Ya tu pano. ¿Qué es eso? Mira. Mira, la Karen pidió. ¿Este de qué es? ¿De Nutella? Sí, y el cheesecake. Ay, eso se me había bien. ¿Cómo se llama ese? Fresas con crema con cheesecake. ¿Y eso qué es? ¿Frappe? Se ve bueno eso. ¿Por qué te fuiste a sentar justo en el momento que es momento de pagar? Pues a veces sacabas un peso, pero nomás no. No, no metas en la bolsa. Chino, aquí estamos en la boba. Arco. ¿Qué te dijo? No estoy. Perdón. Ander, Ander. Ahorita Escobar chiquito. Qué hermoso está tú, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un poquito. Mi hijo. ¿Está rico? Mira, Karen, mi hijo quiere. A ver, los estoy televisando donde están teniendo una discusión, ¿no? Me viene el dicho, mira. No, ¿por qué hiciste eso? ¿Pero por qué le encajaste tú el popote? Porque
Porque quería probarlo. No, pero eso lo debe de hacer la propietaria de la bebida. Ah, pues pide otro. Voy a probar un poquito aquí. Dejen a Licho en paz, por favor, que está bailando. Mira. Mira, bailando. Ella me mejor ahí. Ahí vamos a jugar. Miren, amigos, yo pedí un cheesecake, vean qué deli, y una boba de algodón de azúcar. Sofi pidió una boba de algodón de azúcar también, y Amore pidió una boba de algo relacionado al deporte. No hay, vean esto. Esto es, ¿cómo dijo la chica que se llama? Cheesecake. No. Bluetooth. Pastel de loto, algo así dijo. Loto. Cheesecake de loto. Ahí dice la galleta. Lotus. Y vean este pastel. Rebanada color. Rebanada color. Ahí viene ya. ¿Es eso? ¿Eso es? No, yo no tengo eso, amor. ¿Y lo mío? Eso es mío, que no te trajeron nada. Otra vez. Lo que pasa es que, ¿cómo estuvo el show? No, ya ni yo sé. ¿Cómo estuvo? La cámara también ya. No pone atención a la verga, pues. Venga, tu madre, hombre. Por estar en el puto teléfono. A la madre. Por eso. Amigos, ahí donde mi compa fantasma se ve grandote con la barbota y todas esas cosas. Su mujer, su mujer. Lo chinga. ¿Y qué quieres que diga? ¿Tu novia? Yo no soy tu novia, soy tu esposa. ¿Ya la vi? Hay niveles, ¿sí o no, Adriana? Chinga, mi mujer. Exactamente, tu mujer. La madre de tus hijos. No, que vengo a golpearle a lo mexicano. ¿Y qué decías, no, eh? ¿Cómo ya no murió? Pues ni yo tampoco. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No. Se ve bueno, de todos modos. ¿Cómo se lo come? En cheesecake, este. No, pero no se espera, mira, no se espera que me traigan a mí. Ya, Adriana, no te esperas, hija. Te espera, chamaca. ¡Ay! Mira, los chamacos. Come, come. Se va de... Se va como gordo en tobogán la Adriana, ¿no? Empujó la silla. Ahí está. Se va como... Ahí está, a ver, ahora sí ya pito esa. Ya pito, a ver, ahora la Adriana con qué no voy a salir. Yo le dije que uno de estos y a esto le quitara eso. ¿Verdad? Pero yo creo que más de un mango y unas papitas. Va bien. ¿Y este? ¿Tuyo? Este el Chris lo pidió para él, para que lo probara. ¿Lo probó los dos? La otra es diferente. ¡Perra madre! Ahí viene lo tuyo, Licho. No, yo soy un bote de la basura y hago todo agarro la vida. Todo agarro. Vamos a probar esta mano. ¿Qué te vale, papá? Ay, ándale, la mejor. Que la contraseña. Y ahora anda pidiendo la contraseña. ¿Está bien bueno? Gusta. Provecho. Eso es todo, ¿ya no va a llegar más? Va a llegar un mango. Algo de mango. Va a llegar un mango. Eso pediste, Luis, déjate mamadas ya, es en serio. Yo no cheto con chamoy. Mira, mi tesoro está esperando su bebida ya. Bueno, está pues, bien, bueno, Provechito. A todos los que ya tienen... ¿Esto de come, va? Sí, sí se come. ¿Está hecho con hoja de azúcar? ¿Sí se come? Ya tiene tortilla, mira. ¿Qué trae ahora la chamaca? A ver, chamaca, a ver, vuelta a eso. ¿Vas a cagar tú? Eso pedí la otra vez yo, qué rico está. Eso sí era lo que pidió. No, pero pues, si digo que no, me va a golpear. Tal
también le pedí eso porque ya no. Ey, eso está bien bueno, plebe. Bueno, es que en realidad tú estás bien rico. ¿Tú qué pediste, chiquis? ¿Qué es esto? Un frappé de mota. ¿De qué? De mota. De mota. De mota, ¿no? De mota. De un frappé de mota, dice. De mota. ¿Y es esto la basura? Me entendieron. Amor, ¿es esto la basura? Mira. Y acá está el otro cestito, mira. Mira, el tambito de la basura. Estoy bueno. Ya lo acabo de probar yo. Pero también estoy bueno. Es que todo está bueno. Dame un poquito, pues. A ver, yo tengo una pregunta. Después de esto, ¿vamos a cenar? ¿O ya con esto es la comida? Por eso me tiene bien jodido. ¿Quieres cenar? Todavía no terminamos de comer, chamaca. Pero mira todo lo que pediste, Adriana. Pues sí, pero desayunaste a las 3 de la tarde, chamaca. Pero yo tengo que tener mis 3 comidas al día. ¿No trae pañales de Lander? Aquí tengo pañalones. Pues ahí está. ¿Y toallitas? También. Tengo todo el kit traigo aquí. ¡Mi amor! ¿A ningún niño le gustó la tapioca, tú? ¡Hola, mi amor! ¡Ay, qué bonito, mi amor! Lo tengo. Mira. ¿Qué es esto? Mira. ¿Esto? ¿Este? A ver, ¿qué comes? ¿Me das? No. No, a ti no. Sí, comparte, miren. Ande. Papi. Papito mucho. Mira, este es. A Ander le gustan mucho sus tenis. ¡Mucho papus! A ver, pero vamos a jugar este jueguito que te rentan aquí. ¿O cómo? ¿Te lo prestan, ma? Sí, te lo prestan. Te lo prestan. Aquí pues la boba puede venir, comer y jugar un rato y convivir. Dale, pues. Ahí va, pues. Empezamos. Menciona una prenda de vestir. Camisa. Calzón. ¡Ay, cabrón! Pantalón. Chule. Suéter. Dicho. Gafas. Brasiel. Tanga. Una lima. ¿Una lima? Sí, así le dicen a la playera. Sí. ¿Y en Obregón le dicen lima a la playera? Algo como le dicen en mexicano. ¿Cara, no quieres jugar al basta? No. ¿No quieres jugar al basta? No. Hasta acá, vente. Nomás estires el brazo hasta acá. Menciona un vegetal. ¿Un vegetal? Sí. Jitomate. ¿Es que el mexicano es un poco diferente? ¿Pepino? Te lo hace mucho. A ver. Dice aquí. Algo que encuentras en una farmacia. Pastillas. Karen. Alcohol. Píquele. Listo. Condones. ¿Quién dije? Parabe. Inyecciones. Medicina. Ay, güey. Una farmacia. Suero. Leche. Electrolitos. Es diferente. ¿Cómo se llama esa madre? Vulva. No, sí. Vulva. Es lo recepo. Gasas. Vendas. Sí. ¡Cúrate! Dildo. ¿Dildo? ¡No! ¿Qué pedo? ¿En una farmacia? ¿En una farmacia? No. ¿Mi comadre no? ¿Qué es eso?
donde lo vendes, es ahí donde vienen irte donde están todos los espejos en el techo, las paredes. Mi comadre no sabe, explíquenle. La pastilla. El anticonceptivo. La pastilla. El pendejo. El pendejo de Luis. El dildo es como el que tenían. No, estamos durmiendo nosotros, hay un cajoncito y un lado. Ahí estaba uno arriba, uno rosita. ¿No lo miraste? No, es un controlador y el dildo no es lo mismo. No mames, pero dice que es el dildo, es un anticonceptivo para no quedar embarazada. Dice Luis. No, pues, es que yo no sé de eso, soy inocente. Es lo mismo. A ver, pues. Ah, pues, ¿quién? Ver, ¿quién? Sí, ¿quién? Ah, no, eso no. ¿Qué es un dildo? ¿Qué es un dildo? Lo bajar con la voz. Dale, pues, ¿quién empieza? ¿La Karen ahora? Menciona un animal acuático. Karen, tú empieza. Listo. Animal acuático. Pingüino. No mames, Luis. Tortuga. Medusa. Delfín. ¿Me robó la letra? ¿Café? 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 Yo empezaba. Dale, pues. Algo que encuentras en la playa. Arena. Copa. Agua. ¿Hola? Lo bueno es que vamos a durar rato aquí. ¡Otra vez! 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 Algo que encuentras en la playa. Nalga. ¿Cierto? Mariscos. Turistas. Agua. Chile. Olas. ¿Qué? Cocos. Cocos. Sol. Barcos. Delfines. Gringos. Rosados. ¿Gente rosada? Hieleras. Te la voy a perder, copa. Planchas. Conili. Pingüinos. Pingüinos. Pues depende de qué playa te. Lancha. Vendedores. Enfermos. Enfermos, te diré que le pegó gripa. Pokémones. Ay. Pokémones. Jaiba. ¿Qué es esta? La uva. Pues uvas. Una familia que llevó uvas para comer. Higo. La otra familia. Pero Higo va con H. Sí, pero aquí se pica la H. Está bien. Ahora. Esto está difícil. ¿Cómo dice? Si quieres, empieza para acá. Nombre de un presidente. Ah, no, de verga, para allá. Sí, no mames. Algo relacionado con México. Esta está buena. Esa está buena. Algo relacionado con México. Para allá, para acá. Tacos. Rateros. Mariachi. Algo relacionado con México. Cholos. Delincuencia. No, ¿el chiqui? Sushi. Con México. Bueno, pues ven. Violencia. Narcotráfico. Se la gané. ¿Vale, güey? ¿Qué ibas a decir? Estaba buscando la
La C. Voy a poner Chapulmán, pues. Voy a poner la B. Yo iba a poner la C. Culiacanazo. La P. Pornografía. Una, dos, tres. ¿Para dónde? Menciona para acá. Menciona un país. O sea que yo también voy a poner un número para acá. No, un país. ¿Qué es país? País, país, no ciudad. Hola, país. Chiquis, ¿qué es país? Dice. Estados Unidos. Chiquis. México. Tres. Portugal. Colombia. No, Barcelona no es país. Es España. Francia. Ay, ¿por qué le picas ahí, pues? La M, la, mire. No, pues ya vale, ver. Honduras, la MS puede llamar a Salvatrucha. Y bueno, amigos, ya para terminar una buena tardecita de paseo, ya nos oscureció y toda la cosa, vinimos aquí a un parque que se llama Parque Acuático, que estoy en muy desacuerdo que se llame Parque Acuático porque no es un parque acuático, vean. O sea, se llama Parque Acuático porque aquí enseguida está el río, pero en sí no es un parque acuático, pero en sí. Bueno. Amigos, muchas gracias por haber estado en un videito más. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y dejes tu muy bonito comentario. Una vez más, gracias por haberme acompañado en un nuevo videito. Recuerda que yo soy la Chule y nos vemos próximamente en otro videito.